Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo tutorial donde hoy a pedido de algunos usuarios vamos a hacer este video explicando un poco cómo es la detección de drivers de controladores como de audio, video, placa Ethernet, en fin, todo lo que no puede llegar a estar funcionando al momento de formatear nuestra computadora, que vamos a necesitar descargar los drivers de las mismas páginas oficiales o bien tratando de buscar por el internet. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar drivers es saber nuestro modelo exacto de la computadora que estamos usando. Si es un laptop, en este caso aquí tenemos como ejemplo una Dell Inspiron 6400, puede ser una Compact Presario, SL500. Puede ser un Gateway MC780 o puede ser un Sony. Aquí le pongo cuatro modelos distintos de distintas computadoras. Los modelos normalmente, marca y modelo, deben estar frente o al costado de la torre o bien en la parte de atrás. Y si es un laptop, en la parte de abajo, va a decir exactamente MOD 2 punto y estaría de esta manera el modelo exacto de la computadora. Ok, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder localizar los drivers de nuestra computadora, para poder entrar a la página oficial de Dell, a la página oficial de Compact, de Gateway o de Sony. Ahora, si no tenemos una computadora de marca, que es un clon, que la hemos comprado así o la hemos hecho armar, tendremos que localizar entonces en el motherboard abriendo la computadora, o sea, si fuese un desktop, porque si fuese un laptop sería un poco más complicado. Normalmente los laptops tienen que tener su marca registrada, pero si es un desktop que fue armado por una persona, tenemos que abrir la caja de donde se encuentra dentro la placa madre. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, de esta placa, si tenemos que localizar la marca y el modelo de esta placa, tenemos que buscar algún lugarcito escondido, al costadito de un chipset. Puede estar ubicado en cualquier lado. En este caso tenemos que es un Asus, ASUS, y localizar también el número, el modelo en algún sector o bien por el número de chipset que se encuentra alojado del motherboard. Hay dos o tres maneras para poder localizarlo, ya que este motherboard fue creado por la compañía Asus, pero con algunos componentes que puede ser de la marca VIA o varias otras como Intel, componentes que pueden estar conformando este motherboard. Hay que tener en cuenta que hay que buscar entonces exactamente primero la marca, el modelo, que puede estar situado en algún lado con números y letras, o bien ya localizarlo por medio de los números, los seriales de los chipset. Este es uno. Y aquí tenemos otro. En este caso aquí podemos ver que tenemos un chipset de la marca VIA. Es muy común encontrar en muchos motherboards los chipset de la marca VIA. O bien localizarlo como aquí dice ACP, si logran ver, de lado de la conexión del slot AGP, tal vez podemos encontrar también algún número identificando al modelo de este motherboard para poder localizar los drivers y controladores. Aquí tenemos otro chipset escondido aquí debajo que dice ITE. Y así podemos encontrar algunos otros, serían como unos dos o tres que pueden estar controlando lo que es video, tarjeta LAN, PCI y demás. Bien, este primer video tutorial hablando de los controladores, de los drivers, para poder echar a funcionar nuestra computadora, vamos a terminarlo aquí y vamos a seguir con un segundo tutorial que lo pueden ver siguiendo aquí en el sector de la categoría reparando mi PC, para ver cómo localizar en las páginas web oficiales de Sony, Gateway, Dell, HP
o varias otras marcas, ¿cómo podemos hacer para localizar esos controladores y drivers exactamente en ese sitio? Ok, espero que sea de su ayuda. Gracias, hasta la próxima.